Muy buenos días, un cordial saludo y feliz inicio de semana para todos los honorables concejales, a usted, señor secretario, a toda la ciudadanía ibaguereña que hoy nos acompañan, como nos acompañan día a día, y hoy con mayor energía, con más entusiasmo. Estamos los 19 concejales de la ciudad de Ibagué listos para seguir en esta hermosa tarea, con mucho entusiasmo, con una buena vibra. Como siempre, tenemos que trabajar nosotros en pro de la ciudad de Ibagué. Siendo las 8:23 de la mañana, señor secretario, damos inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Sírvase llamar a lista y verificamos coro. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos. Señor presidente, presento un cordial saludo a usted, un cordial saludo a los honorables concejales que se encuentran en la mañana de hoy en nuestra plataforma, así como a la comunidad ibaguereña que sigue nuestras sesiones a través de las redes sociales. Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Muy buen día para todos. Presente, señor secretario. Copiada su asistencia, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Presente, secretario. Copiada su asistencia, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Buenos días, señor secretario. Un saludo especial para todos. Presente. Muy buenos días, concejal Arturo. Correa Carvajal Rubén Darío. Buenos días, señor secretario. Saludo a todos nuestros honorables concejales. A la ciudadanía presente. Copiado, concejal Rubén Darío, copiada su asistencia. Muy buenos días, Escandón Castellanos, Brian Alfonso. Buenos días, señor secretario. Un saludo para todos mis compañeros, para la ciudadanía ibaguereña que nos escucha, presente. Muy buenos días, concejal Brian, copiada su asistencia. Franco Gudelo, César Eugenio. Presente, señor secretario. Copiado, presidente. Mora Gómez, Javier Alejandro. Muy buenos días para todos. Presente, señor secretario. Muy buenos días, concejal Javier Perdomo Ramírez, Linda Esperanza. Presente. Copiada, concejal Linda Rodríguez Morales, Orlando. Presente. Buenos días para todos. Presente. Muy buenos días, concejal Orlando, copiada su asistencia. Rosas Jurado, Flavio William. Buenos días, señor secretario. Buenos días, honorables concejales. Presente. Muy buenos días, concejal William, copiada su asistencia. Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Marta Cecilia. Santiago Molina, William. Muy buenos días, saludo especial doctor Ricardo, doctor César Franco, presidente, compañeros de corporación, presente. Muy buenos días, concejal Julián, copia su asistencia, Serna Ruiz, Julián Andrés. Buenos días, compañeros concejales, buenos días a todas los presente, señor secretario. Copiada su asistencia, concejal Julián Saavedra Villa Camilo. Muy buenos días, señor secretario. Un saludo para todos los concejales, para todas las personas que nos ven a través del Facebook. Presente, señor secretario. Copiado, concejal Camilo, su asistencia. Tocora Lozano Jaime Andrés. Muy buenos días para todos y para todas, para la audiencia que en estos momentos nos escucha, para su merced, señor secretario, presente. Buenos días, concejal Jaime, copiada su asistencia, Toro Eduardo Alonso. Secretario, muy buenos días a todos los honorables concejales presentes. Muy buenos días, concejal Eduardo Sendales. Muy buenos días para todos los presentes, señor secretario. Copiada.
Buenos días, concejal. Barón Ochoa Ferrey. Cordial saludo para todos. Buenos días, señor secretario, presente. Muy buenos días, concejal Ferney. Copiada su asistencia, Sarta López Ricardo Augusto. Buenos días, secretario. Buenos días, presidente, honorables concejales, todas las personas que siguen este video por Facebook Live, esta sesión. Presente, secretario. Muy buenos días, concejal Ricardo. Copiada su asistencia. Señor presidente, honorables concejales, les informo, han respondido a la lista 18 honorables concejales de 19. Tenemos en este momento por un deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, secretario. Teniendo por un decisorio y deliberatorio, por favor, tengo lectura al orden del día de hoy para su correspondiente aprobación. Muchas gracias. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Ibagué del día lunes 19 de octubre del año 2020, en aplicación a lo contenido en las resoluciones 081 y 175 de 2020. Primer punto, lectura del orden del día llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, UNDE Tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas número 156 a la 164 de 2020. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de la honorable plenaria el orden del día para la sesión no presencial de hoy. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan, su voto. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario, aprobado. Copiado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, secretario. Copiado, concejal Linda, su voto. Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, su voto, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Aprobado. Copiado, concejal William Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Marta Cecilia Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, les informo. El orden del día ha sido aprobado con 18 votos positivos. Un honorable concejal que no participó en la votación. Muchas gracias, señor secretario. Teniendo aprobado el orden del día, continuemos con el orden del mismo. Gracias. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué.
Canta el alma de mi raza. Ese canto es sol que abraza. Es pijo de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Los cimores, brujas, patas, alas, soy un paraíso y más musical. Por mis venas corren guitarras, tambores, las flautas y tibles entonando van. Con el alma alegre de un gran sanjuanero, diciéndole a todos que yo soy tu ciudad. Canto de ternura que arrulla el Combeima, cantando al Tolima su historia y su paz. Ayer fuiste un pueblo, hoy la capital de Colombia eres ciudad musical. Tierra de gran pesa, vestida de copos, desde el gran nevado entonando están el himno más bello de música eterna que a todos encanta, ciudad musical. Yo llevo en mi pecho este gran cantar, tierra soberana de la libertad. Eres alegría y tierra de paz, viva que soñada es mi ciudad. Canto de ternura que arrulla el Combeima, cantando al Tolima su historia y su paz. Ayer fuiste un pueblo, hoy la capital de Colombia eres la música.
Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Señor presidente, honorables concejales, tercer punto, lectura y aprobación de las actas 156 a la 164-2020. Secretario, ¿me repite que se me está la señal? Sí, señor presidente. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas 156 a las 164 de 2020. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, demos inicio, de acuerdo a los parámetros que hemos establecido previamente, a la lectura de cada una de estas actas y cada uno de esos puntos para someter a consideración de la honorable plenaria. Por favor, muchas gracias. Señor presidente, para solicitarle a usted de manera respetuosa, se sirva someter a consideración de la honorable plenaria la aprobación de el acta número 156 de 2020. En un momento. El acta 156 correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad del día sábado 10 de octubre del 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día y llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas número 147 a la 155-2020. Cuarto punto, intervención de los invitados, Secretaría de Educación Municipal, doctora Jenny Carolina Mesa, y Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, doctora Franci Liliana Salazar. Quinto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Sexto punto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, de dicha acta 156, dejando la expresa constancia, señor presidente, que tal como lo sostiene la ley 136 y nuestro reglamento interno, las mismas han sido enviadas con anterioridad a los honorables concejales para su verificación. Muchas gracias, señor secretario. Siendo así, entonces, se somete a consideración de la honorable plenaria del Consejo Municipal el acta número 156 bajo los parámetros ya esbozados por el señor secretario. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario, aprobado. Copiado, concejal Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado, señor secretario. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Javier, perdón, Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal William Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Marta Cecilia. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William Serna Ruiz Julián Andrés. Serna Ruiz Julián Andrés. Continúo. Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime. Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario.
Copiado, concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Copiado, concejal Ricardo. Concejal Julián, ¿me escucha en este momento? Sí, señor secretario. Aprobado. Discúlpenos que estaba fallando un poquito el internet, pero ya. Ahí, entonces, ¿me confirma audio y video, por favor? Me confirma audio y video, concejal Julián. Aprobado, aprobado. Gracias. Copiado, concejal Julián. Señor presidente, honorables concejales, el acta número 156 de 2020 ha sido aprobado por la plenaria con 18 votos positivos. Un honorable concejal que no participa en la votación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, para solicitarle a usted de manera respetuosa se sirva someter a consideración para aprobación de la plenaria el acta número 157 de 2020 correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Ibagué del día domingo 11 de octubre del año 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, bunde tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas 147 a la 156 de 2020. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ese fue el orden del día de dicha acta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Siendo así, se somete a consideración de la honorable plenaria el acta 157 con los parámetros establecidos y leídos por el señor secretario. Abro la discusión. Anuncio que se va a estar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel. Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo. Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Copiado, concejal Rubén. Escandón Castellano Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian. Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente. Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Aprobado. Copiado, concejal William Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William. Serna Ruiz, Julián Andrés. Aprobado. Copiado, concejal Julián. Tavera Villa, Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime. Toro, Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo. Trujillo Sendales, Lisandro. Aprobado, señor secretario. Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney. Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, les informo, el acta número 157 de 2020 ha sido aprobada por la plenaria con 18 votos positivos, un honorable concejal que no participó en la votación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Sí, señor presidente. Para solicitarle respetuosamente a usted, se sirva someter a consideración para la aprobación de la plenaria el acta número 158 de 2020, cuyo orden del día fue... Acta 158 correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal del día lunes 12 de octubre del año 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día llamado a lista para
verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, Digno de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas 147 a las 157-2020. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ese fue el orden del día de dicha fecha y de dicha acta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de la memoria la aprobación de la presente acta. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus, Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda. Copiado, concejal Linda Suboto Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal William Suboto Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Ruiz Marta Cecilia Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Señor secretario. Copiado, concejal Camilo Tocorizano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime Toro Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro. Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney. Tarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, les informo. El acta número 158-2020 ha sido aprobada con 18 votos positivos. Un honorable concejal que no participa en la votación. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Señor presidente, para solicitarle a usted de manera respetuosa, se sirva a poner a consideración para aprobación de la honorable plenaria el contenido del acta 159-2020. Correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad del día martes 13 de octubre del año 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día, llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, Himno y Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas 156 a las 158 de 2020. Cuarto punto, debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. Proposición número 106, honorable concejal Eduardo Toro Toro. Quinto punto, intervención del invitado a la sesión, secretario de Movilidad, ingeniero César Fabián Yáñez. Sexto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Séptimo punto, proposiciones y varios. Ese fue el orden del día de dicho 13 de octubre, señor presidente. Gracias, señor secretario. Consideración de la nota de la próxima. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista.
Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Bajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Copiado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosa Escurado Flavio William. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal William Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Ruiz Marta Cecilia Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime Toro Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo, señor presidente, honorables concejales, les informo el acta número 159/2020. Ha sido aprobada con 18 votos positivos, un honorable concejal que no participó de la votación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con la siguiente acta. Sí, señor presidente, para solicitarle a usted de manera respetuosa se sirva someter a consideración para aprobación de la honorable plenaria el contenido del acta número 160/2020 correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del honorable Consejo Municipal de la Ciudad del día miércoles 14 de octubre del año 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas número 156 a la 159/2020. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ese fue el orden del día de dicha acta, señor presidente, honorables concejales. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de la honorable plenaria la aprobación de la presente acta bajo los parámetros ya leídos por el señor secretario. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal William Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado. Copiado, concejal Jaime Toro Toro Eduardo Alonso.
Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, les informo el contenido del acta 160-2020 ha sido aprobado con 18 votos positivos. Un honorable concejal que no participó en la votación. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, honorables concejales, para solicitarle a usted de manera respetuosa se sirva a someter a consideración de la honorable plenaria para su aprobación el contenido del acta número 161 correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del honorable Consejo Municipal de la Ciudad del día jueves 15 de octubre del año 2020, cuyo orden del día fue el siguiente. Primer punto, lectura del orden del día, llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas 156 a la 160 de 2020. Cuarto punto, intervención del invitado a la sesión, gerente del Suramericano Sub-20 de fútbol, doctor Alexander Castro. Quinto punto, debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Económico, proposición 107 y 126, honorable concejal citante Javier Mora. Sexto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Séptimo punto, proposiciones y varios. Ese fue el orden del día de dicha acta, señor presidente. Muchas gracias. Se somete a consideración de la honorable plenaria la próxima. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Eso también. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando Rosas Jurado Flavio William. Secretario. Copiado, concejal William, su voto positivo. Ruiz Marta Cecilia, Santiago Molina Willy. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William, Lucerna Ruiz Julián Andrés. Serna Ruiz Julián Andrés. Continúo, Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime Toro Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro. Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney. Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. O sea, el Julián Serna, ¿me escucha en este momento?
Sí, señor, aprobado. Es que se me fue la luz, entonces me tengo que conectarme desde el celular. Gracias, aprobado. Salud, Julián. Señor presidente, honorables concejales, les informo, el acta 161 ha sido aprobada con 18 votos positivos, un honorable concejal que no participó en la votación. Muchas gracias, secretario. Continuamos, por favor. Señor presidente, honorables concejales, sobre la mesa de la Secretaría General reposa una proposición de aplazar para la próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 162 a las 164 de 2020 y Ibagué 19 de octubre de 2020 presentada por el honorable concejal César Eugenio Franco Agudelo, presidente de la corporación. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de la palabra de plenaria la proposición que se acaba de votar. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Aprobado, concejal Rubén Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado, señor secretario. Copiado, presidente Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Esperanza. Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando. Rosas Jurado Flavio William. Aprobado. Copiado, concejal William. Ruiz Marta Cecilia. Ruiz Marta Cecilia. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. Copiado, concejal William. Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Aprobado. Copiado, concejal Camilo Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Jaime Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, les informo, la proposición ha sido aprobada con 18 votos positivos. Bien, muchas gracias, señor secretario, por favor, continuemos. Cuarto punto, señor presidente, honorables concejales, lectura de memoriales y comunicaciones. Sí. ¿Tenemos algún oficio, alguna lectura que dar el día de hoy, señor secretario? No, señor presidente. Continuemos. Quinto punto, proposiciones y varios. Honorables concejales, nos encontramos en el quinto punto de proposiciones y varios. Señor secretario, me informo si tenemos alguna solicitud de intervención por parte de los mismos. Secretario, ¿me escucha? ¿Me recuerda si tenemos alguna solicitud de intervención por parte de los honorables concejales? Excúseme, señor presidente, me verifico. No, en este momento no tenemos solicitudes de uso de la palabra por parte de los honorables concejales. Ok, entonces continuamos. Continuamos, por favor. Señor presidente, sí quería de pronto, por solicitud de unos honorables concejales,
darle a usted lectura o refrendar a la comunidad el cronograma que tenemos establecido para las sesiones de esta semana, para efectos de que la comunidad se programe con eso antes de finalizar nuestra sesión el día de hoy. Se programe con nuestro cronograma. Muy bien, tiene la palabra, secretario. Listo. Entonces, para el día de mañana, martes 20 de octubre, tenemos en la sesión la invitación a la plenaria del señor secretario de Cultura, o de la señora secretaria de Cultura y secretario de Infraestructura, esto para que socialicen ante la plenaria su contenido del proyecto de acuerdo número 015 del presupuesto municipal. El miércoles 21 tenemos debate de control político al señor secretario de Cultura, a la señora secretaria de Cultura, citante honorable concejal Julián Serna, proposición 111, y tenemos la invitación también para ese día del funcionario secretario de administrativo del municipio. Jueves 22 de octubre tenemos, señor presidente, proposición número 113, debate de control político, secretaría de movilidad y secretaría administrativo, citante honorable concejal Ferney Barón. Invitación en ese mismo día a los señores gerentes de Infibagué y el INDRI a efectos de socialización también del proyecto de acuerdo de plan de desarrollo. Para el día viernes 23 tenemos una invitación al señor secretario general de la alcaldía municipal de Ibagué para la socialización del presupuesto, y el día sábado 24, invitación igual forma a la señora secretaria de las TICs para efectos de socialización del proyecto de acuerdo del presupuesto municipal. Señor presidente, hasta ahí el cronograma que tenemos establecido para esta semana a efectos de la socialización. Muy bien, entonces estamos revisando también un tema importante, señores honorables concejales. Es el tema que les referí el día de ayer para dar imagen a lo que corresponde a las fechas para los debates de control político correspondientes. Entonces, para la realización de las ponencias, estamos muy atentos para las mismas, para establecer las nuevas fechas, y día a día, si llega a surgir una modificación del cronograma, lo estaremos informando. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, se me comunica por parte de aquí en el chat de la corporación y de la plataforma, excúseme, que se encuentra presente en la sesión la honorable concejal Marta Cecilia Ruiz Ruiz. Honorable concejal, ¿me escucha en este momento? Aló. Sí, concejal Marta, ¿la escuchamos? Sí, claro, lo escucho, querido secretario. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Señor presidente, honorables concejales, siendo las 9:10 de la mañana, dejo expresa constancia de la presencia del honorable concejal Marta Cecilia Ruiz en la sesión plenaria del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Continuemos, señor secretario, por favor. Escúcheme, señor presidente. Señor presidente, una solicitud de uso de la palabra por parte del concejal Arturo Castillo Castañeda. Concejal Arturo, muy buenos días. Tiene usted la palabra. Buenos días. ¿Me escucha, señor secretario? Es que no estoy fallando aquí la conexión. Bye. Buenos días. No sé. Buenos días, señor secretario, ¿me escucha? Yo lo estoy escuchando, concejal. Yo también. Secretario, por favor, muchas gracias, concejales. ¿Me escuchan en ese momento? Es que perdí un momento la comunicación. Sí, señor, gracias.
Listo. Disculpen una pregunta. Estamos en proposiciones, ¿cierto? Sí, señor, proposiciones. Yo le envié, señor secretario, acabo de enviarla una proposición que voy a hacer para citación a debate. Listo, le doy lectura entonces, honorable concejal. Sí, por favor, y para que una vez establezcamos la fecha, me confirma, por favor, si el 19 de noviembre hay alguna solicitud de debate, por favor. Ya le confirmo, concejal, estamos hablando, sí, el 19 tenemos en este momento ya citado un debate de control político a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sería el 20 de noviembre, honorable concejal. Viernes 20 de noviembre. Listo, listo. Bueno, entonces procedo a darle lectura a la proposición. Dice Arturo Castillo Castañeda, identificado con la cédula 14-324-543 en calidad de concejal de Ibagué, propongo ante la plenaria de esta honorable corporación citar a debate de control político a la oficina jurídica de la oficina de control interno para que, de acuerdo con el artículo 142 de la ley 1437-2011, la acción de repetición que nos dice lo siguiente: cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación, otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero, servidor público que cumpla tales funciones en el que conste que la entidad realizó el pago, será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. Que el reglamento interno del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué menciona el procedimiento que se llevará a cabo por parte de la oficina jurídica, que es el siguiente: capítulo sexto, acción de repetición y el llamado en garantía. Artículo 21. De la acción de repetición, el Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué deberá realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, el día siguiente al pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación para que en un término no superior a 6 meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda cuando la misma resulte procedente entre los 3 días siguientes a la decisión. Parágrafo único. La Oficina de Control Interno del Municipio de Ibagué o quien haga sus veces deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. Artículo 22. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Los apoderados del municipio de Ibagué deberán estudiar y diligenciar en cada ficha técnica que presenten al Comité de Conciliación la casilla denominada procede el llamamiento en garantía con fines de repetición, a efecto de determinar la procedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. De no ser viable el llamado en garantía, se deberá justificar por escrito la respectiva ficha técnica. Lo aquí dispuesto sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo anterior. Con lo anteriormente expuesto, le solicito a la oficina jurídica y oficina de control interno que se sirva en brindar la siguiente información. Primero, ¿qué es el comité de conciliación, para qué sirve y quiénes lo integran? Segundo, control interno, manifieste a la plenaria cuál es su función dentro del comité de conciliación. Tercero, manifieste cuántas demandas hay en contra del municipio de Ibagué vigente, radicación, clase de proceso, jurisdicción y cuantía de cada una. Cuarto, ¿cuánto pagó el municipio en demandas y o conciliaciones desde los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? Quinto, que el inciso segundo del artículo 21 del reglamento interno del Comité de Conciliación, como lo expuse anteriormente, dice
Para ello, el ordenador del gasto al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación para que en un término no superior a 6 meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda cuando la misma resulte procedente entre los 3 meses siguientes a la decisión. Que revisada las actas del Comité de Conciliación 2018-2019, encontré que se pagaron 96 demandas y o conciliaciones de procesos ordinarios laborales, paréntesis, contrato realidad, de los cuales en unas se ordena acción de repetición y en otras no, sabiendo que son hechos y pretensiones similares, contrato realidad. ¿Por qué no se inician en todas las acciones de repetición? Sexto, ¿qué se pagó en ordinarios laborales, contrato realidad, la siguiente? Sexto, que se pagó en ordinarios laborales, contrato realidad, las siguientes sumas de dinero. 2018, 545 millones 528 mil 222 pesos. Más 2019, 2355 millones 957 mil 932 pesos. Y 2020, 1.380 millones 652 mil 049 para un total de pagos de 4.282 millones 138 mil 203. ¿Por qué no se han iniciado las acciones de repetición de estas últimas, de estas sumas de dinero dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación de iniciar la correspondiente acción de repetición? Séptimo, que en el año 2018 se pagó en demandas y o conciliaciones la suma de 5.974.806.397 pesos y para el año 2019 se pagó la suma de 3.929.827.231, de los cuales la mayoría se aprobaron, de las cuales se aprobaron la acción de repetición en la mayoría. ¿Por qué no se han iniciado esas acciones de repetición? Octavo, control interno manifiesta a la plenaria como ente de verificación del cumplimiento de estas obligaciones por quienes ha iniciado dentro del término que contempla el inciso segundo del artículo 21 del reglamento del control interno las correspondientes acciones de repetición, que la anterior información debe ser suministrada 15 días calendario al día siguiente de la notificación al debate. Arturo Castillo Castañeda, concejal de Ibagué. Esa es la proposición, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siendo así, se somete a consideración de la honorable plenaria la proposición esbozada por el concejal Arturo Castillo. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Aprobado. Copiado, concejal Juan. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Copiado, concejal Miguel. Castillo Castañeda Arturo. Aprobado. Copiado, concejal Arturo. Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Rubén. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Brian. Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Copiado, presidente. Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado. Copiado, concejal Javier Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado. Copiado, concejal Linda Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Copiado, concejal Orlando. Rosas Jurado Flavio William. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal William. Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Aprobado, querido secretario. Copiado, concejal Marta Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo. Copiado, concejal William. Serna Ruiz Julián Andrés. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Julián Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Camilo Tocorra Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario.
Copiado, concejal Jaime Toro Toro Eduardo Alonso. Aprobado, secretario. Copiado, concejal Eduardo Trujillo Sendales Lisandro. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Lisandro Barón Ochoa Ferney. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ferney Sarta López Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Ricardo. Señor presidente, honorables concejales, la proposición ha sido aprobada con 19 votos positivos. Por favor, continuamos con el orden del día. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Muy bien, siendo las 9:23 de esta mañana, se va por terminar la sesión de día de hoy. Se está por la mañana, 8 de la mañana. Gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, señor presidente. Gracias.